Hola, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Pronto para el doctor. Bien, doctor, usted es candidato en el CAM, las elecciones el próximo 12 de octubre. ¿Cómo ve usted el proceso de elecciones de los jueces? ¿Qué opina? La verdad es que yo creo que el proceso de elecciones debería cambiarse el sistema de puntuación que existe en este momento. ¿Cuál es eso? Mire, cuando va a evaluarse a un futuro juez, a un futuro fiscal, un funcionario, en el examen, se toma un examen que es escrito y le dan un puntaje de 55. Cuando van a tomar, se tiene un 35% por antecedente y un 10% del examen oral. Cuando en realidad, siendo sincero, el juez muy difícilmente se pone a tipear una sentencia, no habría tiempo físico para hacerlo. El examen oral debería tener un mayor puntaje. Pero todas las sentencias son escritas. Las sentencias son escritas, pero ¿quién las escribe? Las escribe el secretario del juez, probablemente, con las indicaciones. El juez lee, por supuesto, dice, a esto lo redacta así, va, vuelve, lo corrige. Pero ponerse a tipear una sentencia, no habría tiempo físico para hacer una sentencia para un juez. Lo que un juez debe tener primero, el conocimiento y lo que se evalúa en el oral, y a lo que se le da únicamente 10 puntos, es el criterio. Muchas veces, por falta de criterio, se ha dejado libre gente que le ha traído consecuencias y que hoy en día trae consecuencias realmente dolorosas, digamos, para toda la sociedad. Me parece que ese sistema de puntuación está mal calificado. ¿Y en ese examen escrito qué evalúan? Se evalúa, digamos, de acuerdo al foro, la capacidad que tiene en la parte escrita para hacer una sentencia. Entonces a usted le dan un caso y el candidato escribe, digamos, la sentencia que considera que es pertinente. En ese escribir, digamos, de la sentencia, muchas veces escribe, digamos, más rápido el que más rápido escribe, pero no necesariamente el que más sabe de derecho. Creo que lo que se está buscando es funcionarios de la justicia que sepan de derecho, pero que además tengan el criterio suficiente para ver quién queda, digamos, adentro y quién queda afuera en el caso penal. Pero también para evaluar la humanidad, en el oral se puede ver la humanidad o no que tiene. No, tenemos un cachito en el tema del escrito. Sí. Se supone que el juez, no es una cuestión de que más escriba. Claro. Él dice el concepto. El concepto. Si usted tiene un concepto y define una sentencia, sí, que la sentencia ya la teoría le dice, sí, cómo hay que desarrollarla, sí, se supone que tiene que estar definido eso. Así es. Pero de ahí a que hable, también tiene mucho que ver por juicio oral. Sí. Pero esto tiene que saber, porque si el juez ya tiene claro cómo hace la sentencia, sí, entonces ¿cuál es el problema? ¿Usted no está de acuerdo con esto? Yo no estoy de acuerdo en que se le dé tanto puntaje al examen escrito y tan poco al oral. Porque el juez, inmediatamente, cuando le están diciendo cómo es un caso, ya más o menos está en su cabeza sabiendo todas las cosas que tiene que tener. Cuando van al juicio, cuando van a hacer el examen escrito, le cuento, tienen los códigos, tienen los libros, tienen. Un juez difícilmente tenga ese tiempo para analizar cada uno de los casos. Hay exámenes que llegan a durar, los exámenes duran horas. No es, digamos, como normalmente se debe evaluar, digamos, a un futuro juez o un futuro fiscal. Entonces, ¿qué propone usted? Yo propongo, primero, que se aumente, digamos, el puntaje al juicio oral, a la parte oral, bien. Número uno. Número dos, que los antecedentes, que son 35%, me parecen, primero, abultados, demasiado, porque tenga determinado antecedente, lo ponga en ventaja con respecto a los demás. Lo otro es que los puntajes, digamos, ¿Habla de curso de eso o de experiencia? Curso, de experiencia debe tenerse en cuenta, sí, totalmente. Pero los cursos por ahí muchas veces son papeles que han quedado en el olvido. Muchas veces todo lo que está diciendo. No, sí, pero es real. Tiene que tener mucho una trayectoria y que sea comprobable. Que alguien presenta un papel, no tanto para el olvido.
Los cursos para mí no tienen el mismo... Pero necesitan formación y que esté avalada. Necesitan formación, sí. Pero la formación que más se da es la formación en tribunales, en los juicios. Los abogados, cuando vamos a un juicio, rendimos exámenes en cada uno y nos evalúa un juez. Porque si no hacemos bien las cosas, ninguna sentencia nos va a salir como corresponde. Esto, digamos, es algo que también es claro que en algún momento habría que hablarlo, es los legisladores mandan 3 representantes al Consejo de la Magistratura en las próximas elecciones. Nosotros los abogados tenemos un solo representante. Totalmente ilógico. ¿Quién mejor que nosotros podemos saber quién está capacitado para ser juez o no? Un legislador, bueno, hace leyes, pero nunca se enfrenta a diario como lo hacemos nosotros los abogados con el juez. Al juez lo conocemos nosotros, a una persona, creo que no debe haber otra persona más que el abogado de pasillo con más capacidad para evaluar quién puede ser y quién no puede ser juez. Es mi modesta opinión. ¿Y cómo votan a los jueces? Bueno, a los jueces hay 8 personas que conforman el Consejo de la Magistratura. Estas personas son 3 legisladores, casi la mitad, me parece ilógico, un representante de la Corte, que se elige entre los representantes mismos, en este momento es el doctor Daniel Posse, tiene un representante de la magistratura y tiene un representante del Poder Ejecutivo. Esto es más o menos la conformación del CAM. Me parece que nosotros con un solo representante nos quedamos cortos. Los abogados deberemos... Si los legisladores tienen 3 representantes, nosotros somos 10.000 abogados en Tucumán, por lo menos también tendríamos que tener 3 representantes. ¿Cuánto quiere tener el CAM? ¿Cuántos miembros quiere que tenga el CAM? Y que le bajemos uno a los legisladores y aumenten uno a los abogados y que quedemos con 9 en total, aumentando nosotros 3 los legisladores. Serían 9. Le cuento, los abogados somos ad honorem, ¿no? O sea que no va a haber dolor de cabeza en el presupuesto para nada. El que gana en las próximas elecciones, el legislador va a seguir cobrando su sueldo de legislador. ¿Por qué? Sí. Si ustedes vienen, ¿cuánto tiene el CAM? Y el CAM ya desde el año... Desde la constitución hasta la última, sí. Ya venía de esa manera. Sí. ¿Por qué no plantearon la inconstitucionalidad, no resolvieron por ahí? ¿Lo del CAM? No, sí. Bueno, yo no digo que tenga que ser inconstitucional, digo que debería reformarse esto, ¿no? Esto es lo que me parece lo más lógico. No, pensaba que él dice somos 10.000 abogados, bueno, los legisladores representan al pueblo, me imagino allí en el CAM. Sí, representan al pueblo, pero lo representan para la totalidad de los temas que existen en la provincia. Nosotros somos especialistas en el tema este, ¿me entiende? Uh-huh. Por eso es, sí le entiendo lo que usted me dice, pero compréndame que nosotros... Todos los días vivimos esto, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Germán. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos.